fiesta, la fiesta del audio. Y estoy con Bernardí, que es el alcalde de esta bella villa. Hola, Bernardí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En primer lugar, felicidades. Todos estos eventos, que sean de luz o de lo que sean, dan casta al pueblo. Bueno, la verdad que esto ya es el pistoletazo de salida para que los niños empiecen a darse cuenta de que las Navidades están aquí. Este año la iluminación además será bastante bonita, porque se han introducido unos elementos nuevos, más modernos, luces LED que de bajo consumo, y además quedará muy bonito, ¿eh? Y es una ilusión para los niños. Basta ver cómo está la plaza de gente menuda para ver cómo empiezan las fiestas de Navidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el cargo? Bueno, ahora llevo un año, poco más de un año y unos meses. Sí, estáis compartiendo, ¿no?, el mandato, ¿no? Sí, bueno, fue un pacto de gobierno de tres partidos, el PSOE, el PI, que somos nosotros, y los de MES. Entonces fue un pacto que se llevó a cabo por el hecho de que los programas electorales eran muy parecidos. También lo mismo, que los objetivos de los partidos todos son los mismos, o sea que mejorar la vida del ciudadano, que el ciudadano se sienta más cómodo, se sienta mejor. Pero el programa que llevábamos con este objetivo era muy parecido, era casi todos los objetivos eran los mismos. Todo lo que se hace por los niños se hace por los padres, que es muy importante tenerlos a los dos contentos. Claro, la mayor felicidad que puede tener un padre o un abuelo es ver a sus hijos contentos y felices. Y esto forma parte, para que los niños, la ilusión de estas fiestas de Navidad, estos Reyes Magos que vendrán, que además es una de las fiestas más bonitas que tenemos en Llumayol, los Reyes Magos. Pocos pueblos pueden presumir de tener unos 20 caballos aquí con reyes y pajes repartiendo los regalos de casa en casa. Los niños están con una ilusión tremenda, esperando a los reyes en su casa, y llegan a caballo con aquellas capas, aquellas vestimentas que llevan. La verdad que es bonito, y ver reflejada la cara de los niños esta ilusión, esto no tiene precio. Mis hijos están empadronados aquí ya hace, bueno, toda la vida. Mi nuera es de toda la vida, nacida aquí en Nueva York, y yo he grabado todas las fiestas que hubo, porque eran grandiosas, eran preciosas. Las fiestas de aquí fueron siempre las mejores, y fueron hace muy poco también. Fiestas... O sea, fiestas de Llumayor, sobre todo estas fiestas de Navidad, la feria, son muy bonitas. Feria, sí, pero sí. Yo me gustaría realzar un poco lo que es la agenda cultural de los últimos dos años y medio. La verdad que el claustro de San Buenaventura, un sitio fantástico, un sitio muy especial para la gente que no lo conozca, le aconsejo que haga una visita al claustro de San Buenaventura. Actualmente hay una exposición de Toni Catany dedicada a María del Mar Bonet, que es espectacular, de fotografía. Constantemente hay exposiciones y actos. Estas fiestas habrá a lo mejor unos 20 actos. Hay desde presentaciones de libros, obras de teatro, obras musicales. Esta misma noche actúa Capello, que son unos jóvenes que cantan de maravilla. Hay un recital para la semana, este fin de semana creo que también, de María del Mar Bonet, con la banda de música de Llumayor. El concierto de Santa Cecilia, tenemos una banda de música que el sábado pasado, el domingo, hubo un concierto de unos 100 músicos, fue espectacular. La verdad que la agenda cultural ha crecido mucho en calidad y en cantidad. Yo me alegro muchísimo, porque sé que os estáis molestando mucho. ¿Te quedaría algo por decirme? No, simplemente felicitar la fiesta de Navidad y desear una feliz Navidad a todo el mundo, pero de corazón, no el simple hecho de decir felices Navidades, sino que de verdad que sea una feliz Navidad para todos, y sobre todo que la salud nos acompañe, y tener siempre un pequeño recuerdo para esta gente que en este momento le falta la salud, tanto niños como mayores, que siempre tenemos a alguien conocido que pasa un mal momento, y un recuerdo para ellos y unas palabras de ánimo para ellos también. Gracias.